¿Qué pasa, peña? Segundo día de festival. Y para el día de hoy he preparado, bueno, te he elegido unas cuantas películas que la verdad son súper interesantes. Entre ellas está el estreno de Sion Sono, el de Matty Du y la última película que está haciendo muchísimo ruido, que se llama Little Monsters. Esas cuatro serán las principales, bueno, esas tres, junto a otra más que se llama Verótica, que es una adaptación de cómics al lenguaje cinematográfico. Esas cuatro serán las principales que me veré el día de hoy. ¿Qué pasa, peña? Pues estoy saliendo de Prado y voy cagando hostias a ver The Long Walk porque vamos justísimos de tiempo y tengo como 5 minutos entre una película y la otra. Así que, peña, me marcho, pero ya volando. Así que venga, vamos para allá. Es porque Sitges históricamente es un pueblo medieval y se construyó entre los siglos X y XV, y por aquella época que no tenían coches, pues los pasajes eran más estrechos. Aparte de eso, es un pueblo que históricamente se dedicó al tema de las viñas y tal, y que actualmente vive del turismo LGTB. Pero bueno, otra cosa, familia. ¿Os habéis dado cuenta de por qué llevo esta camiseta? Es porque hoy me iba a tocar sudar y correr. Porque ya lo habéis visto hace un momento, que me ha tocado estar todo el rato de carreritas. De hecho, ahora os voy a dejar aquí en un lateral el calendario para que veáis un poquito cómo he ido. Y si no os he hecho un vídeo después de cada película, ha sido por eso, porque he salido de una sala y he tenido que entrar directamente en la siguiente. Pero vamos, que hoy en total me he visto 3 películas. Hasta el momento, porque luego a la noche seguiré viendo más. Pero de las 3 que de momento llevo vistas, la mejor de todas es la de Sion Sono, que me ha parecido un peliculón acojonante. Eso sí, dura sus 2 horitas y media y es muy cine de Sion Sono. Bizarro, japonesas que son colegialas, mucha sangre y guiones que son realmente perversos. Líneas de diálogo turbias, situaciones truculentas, es que todo, peña, todo en general en esa película es muy, pero que muy oscuro. Lo que más me ha llamado la atención es que la ha producido Netflix, y pese a haberla producido Netflix tampoco he notado mucho bajón, porque otros autores que sí que han trabajado con Netflix, bueno, ya os haré un vídeo de eso, pero ni Errol Morris, ni Herzog, ni ningún otro de muchos de los directores que me gusta le ha ido bien con Netflix. Y esta no está mal, la verdad, no está mal. De las otras dos, Verótica, bizarrada acojonante del cantante principal de Misfits, y en esta hace de director. Cuenta 3 historias cortas en formato que están extraídas de un cómic y que tienen que ver con el sexo y con la sangre, en plan. La primera historia, no os voy a contar mucho, pero para que os hagáis una idea, la primera historia tiene que ver con una tía que tiene pezones que son ojos. O sea, ese es el nivel. La peli, mucho cachondeo en el cine, para ser las 10 de la mañana es cuando la he visto, toda la gente estaba riendo, aplaudiendo, en plan, lo ha animado. Eso sí, sin ningún tipo de pretensión, en plan de serie B, de la serie B, que podría ser una tromada si tuviese peor maquillaje. Y aparte de esa, la siguiente que me he visto ha sido The Long Walk, que tenía muchas ganas de verla, es una película de Laos, y dirigida por una mujer que se llama Matty Du, que es la primera mujer que ha hecho cine en Laos. Se trataba de un thriller psicológico y es una película que está bastante, bastante bien dirigida. Muy trabajados los planos, muy cuidada la escenografía y un argumento que es de esos que son retorcidos. No os quiero contar demasiado porque ya sabéis que no me gusta spoilearos las películas, pero esta tiene que ver con un hombre que
un fantasma le permite como viajar al pasado e intentar reconstruir todos los errores que ha cometido durante su vida. Y ya está, hasta aquí os cuento la historia, familia, y lo dejamos, que las próximas ya son películas por la noche. Aún me falta por ver la primera sección del Festival de Cortos y una película que se llama... y acabo de estropear el vídeo, de 4 minutos. ¿Cómo se llama la última peli? Tengo que tener así el panfleto. Esto también... Little Monster. Esto también lo dejamos para las tomas falsas. Que se llamaba Little Monster. Little Monster. Little cagada de grabación. Ahí está, mira, peña. Dale pause. Mira, peña. Little Monster. Dale pause y vuelvo. No enfoca. Con esta película. En un primer momento creía que me iba a ver el mítico peliculón que me iba a dejar ahí planchado en el asiento, y al final me he encontrado la receta comercial de toda la vida con el personaje bueno, el guapo, el malo, y la verdad es que no me ha dado nada especial. De hecho, me ha recordado un poco a la película Zombies Party, pero con un aspecto bastante menos gamberro esta que la otra. De hecho, pienso que esta podría considerarse la primera película infantil, comedia y de zombies, todo mezcladito y junto. Y eso, peña, hasta aquí el vídeo de hoy. Y además, cerramos con una película de zombies y mañana es el Zombie World. Y estate pendiente al vídeo porque va a ser de la hostia. Muy diferente y especial. Ya veréis, familia, a ver si consigo disfrazarme de zombie. Nos vemos en los vídeos.